Nada, me despido ya. Madre mía, venga. ¿A dónde voy a ir? Nada, puntito. Ya verás como si... Cuando tengamos una ocasión, vendremos para aquí. Así que... Ojalá. No te preocupes por eso. Ojalá. Ay... Me voy a acordar mucho de ti. De la Blanca también. Tú ahora... Estará bien, porque, sí. A ver, no, pero... si no también nos vamos a ir nosotros preocupados. No, ya, pero tiene que pasar unos días, está de más. Bueno, pero tienes que hacer ánimo, que si no también nosotros luego estamos es preocupados decir, por ahí. No, la otra vez no lo sentí tanto, cuando te fuiste, pero ahora ya no me coge tanto la niña. Claro, hemos estado un mes aquí, junto, y claro, estar juntos no aquí, quieras que no... Bueno, nosotros lo vamos a pasar bien y cuando tengamos una ocasión vendremos pronto. Que no me llamáis, que me llamáis, ahora mismo llegáis, ¿eh? Venga, bueno, te llamaremos, bueno, bonita. Bueno, que lo paséis bien. Y cuidaros, cuidaros por ahí. Vale. Nosotros de ti, pero ya verás como en unas semanitas... Que nos paséis bien y cuidaros, ¿eh? Nosotros estamos bien, ¿no? Que a mí me ha llegado, ya, a mí me ha llegado. Tú no tienes que preocupar por nosotros, que nosotros nos apañamos la vida perfectamente. Las primeras semanas, pues más duras. Sí. Luego ya se va pasando. Nada, no, pero parece que la otra vez no... Me lo cogí de otra manera, no sé. Hombre, la primera vez también te fue duro, sí, ¿eh? Sí, pero ahora más. Bueno, porque hemos convivido mucho, claro. Y claro, eso es rosas del cariño, pero, sí, bueno, pero bueno, que no te preocupes, que ya sabiendo que podemos venir, pues cualquier día cogemos y venimos. Ya lo sabéis, que cuando veis cualquier clareo que dice vamos para pasar unos días, pues lo venáis y ya está. Buenos días, ya estamos aquí en Barcelona, en el aeropuerto de Barcelona, dirección a Milán. Madre mía, vaya locura de mañana. Tenemos ahí el vuelo que vamos a coger en breve y resulta ser que no hemos podido hacer el check-in online porque todos los asientos estaban ocupados. Total, que nos hemos dirigido al mostrador de check-in de aquí del aeropuerto y nos han dicho que los dos últimos asientos que quedaban presencialmente para cogerlos eran para nosotros. Es decir, estamos aquí ya por los pelos. Buenas, chicos, esta vez no puedo chillar mucho porque estamos en el aeropuerto de Milano. Estamos ahora aquí en un reservado para minusválidos, pero es porque está vacío. Y hemos hecho una cosa que consiste básicamente en programar una indumentaria a base de capas para que no nos impidan pasar por el equipaje de mano, ya que solo podemos llevar una maleta de mano por persona y, pues, como comprenderéis, llevamos unas cuantas más. Dentro de los bolsillos vamos metiendo capas y capas y capas y capas hasta que parece que va a reventar, y cuando parece que va a reventar es el momento de ponerte una nueva capa. Uh-huh. Y así sucesivamente hasta que parezcas el gordo del Papá Noel... Uh-huh. De carnaval. De carnaval. Se podría decir. Estrambótico con colores. Entonces aquí tenemos esta mochila del Fido Dido, uh-huh, ¿vale? Que está a reventar de cosas. Sí. Y esta mochila de aquí... que esta ya es buena, de alpinismo, que también está a reventar de cosas. Pero es que además luego tenemos estas pequeñas bolsitas individualmente seleccionadas con la ropa que nos vamos a tener que poner luego por encima a modo de incógnito. ¿Que vamos a pasar un poco de calor? Puede ser. ¿Que vamos a parecer un poco marginales? Puede ser. O sea, vamos a estar en la cola con unos sudores como si estuviéramos en pleno agosto. Pero no, que me quiten lo bailado. O sea, bueno, no, yo no creo que te puedan decir nada porque vaya con mil capas. Yo creo que cualquier persona tiene el derecho a, en pleno verano,
pones el inglés. Hombre, verano no, pero no, bueno. No, pero da igual. Imagínate que es agosto. Sí. Yo creo que cualquier persona tiene el derecho de, en pleno agosto, ponerse 5 capas de ropa. Es que no te pueden echar del avión porque... ¿Y qué? Y si tú, si te dicen, ¿por qué vas con eso? Si yo me quiero qué, poner 5 pantalones uno encima de otro, ¿qué ley lo prohíbe? ¿Llevas pantalones de pijama debajo hoy? Hombre, es muy feo que me haga de tan terror aquí delante de la gente. Vamos allá. En la zona está súper pija, donde la gente compra los regalos de última hora 100% más caros. Estoy por comprarme una colonia para cuando vaya por ahí de aventura. ¿Te apetece ponerte guapo? ¿Pero qué pasa? ¿Que tienes un amante por ahí que te tiene que poner guapo? Porque conmigo no te pone olorífico. A saber. Lo que hay que hacer por no pagar una maleta facturada. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away. To a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Por fin, después de 12 horas de coger dos aviones, un taxi y un autobús de 2 horas, ya estamos nuevamente en Budva. Después de 2 meses vamos a ver a Scarlett, le ha gustado nuestras bicicletas. A ver cómo se la han tomado nuestra larga ausencia. Sí, igual estar ofendida. Sí. ¡Tachán! ¡Uey! ¡Tíos de jazz! ¡Qué bien! Estamos casi en la ruta. Estamos en Montenegro. Hemos llegado ayer. Y nada, ahora vamos a hacer la lista. Bueno, hemos hecho la lista de la compra. Vamos a comprar provisiones para los próximos 5 días. Sí, vamos a comprar provisiones porque vamos a cruzar una cadena montañosa, que es lo primero que hay que hacer nada más salir de Budva. También vamos a ir a llevar la bicicleta a una tienda de reparación porque hace un poco de juego en la rueda delantera de la bicicleta de Blanca y preferimos llevarla ahora que la miren. Siempre tiene que ser la mía, la pobre Escarlata. Además, se nos ha pinchado la rueda, cosa que es muy extraño porque ha estado parada 3 meses. Solo bueno, 3 meses no, menos, 2 meses. Solo se nos ha pinchado la rueda en 2 ocasiones, en toda la aventura. Y las desde dos Barcelona estaba parada. A Montenegro, y las dos estaba parada. Y nada. Es como un poco queja de Escarlata, ¿eh? Diciendo, oye, nen. A ver, no me dejéis abandonada. Es como, tanto tiempo es como porque... una persona hacer... es un suspiro de agotamiento. Sí, sí, sí. En el Google Mira, Maps... Joder, madre mía, cómo va aquí la gente. Dios mío. Aquí está el control de policía, que está cada día en el mismo sitio. Sí. O sea, eso de que te pillen por sorpresa, como que no lo entienden muy bien. Uy, pues teníamos que haber traído... la documentación. ¿La documentación? Ah, pues sí. Ahí lo tenéis al poli detrás mío, ¿verdad que sí? Oye, 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 por Dios. Bueno. Aquí la gente va un poco loca, ¿eh? Te lo digo, que va un poco loca. Bueno, ver, en fin, vamos a ver. ¿Cómo lo explicas en inglés al montenegrense que te hace tracatrá la bici? Me hace tracatrá. Bueno, un chasco porque se nos ha quedado cerrada la tienda y estamos buscando, pero parece que no hay más tiendas de bicicleta ni de reparación. Podemos esperarnos a la inauguración de la tienda, que la tienen ya sí, a puntito de caramelo. Sí, sí. Pues nada, pues no sé, buscaremos por internet a ver si la podemos arreglar nosotros, pero es una faena, la verdad. ¿En español, no? I think it's Aloha. Well, no. Hawaii. Aloha is Hawaii. As
Spanish is... Bienvenido. Hola. Ah, hola. Hola. Ah, bienvenido. Bienvenido. Ah, no, Portugal, Portugal. Portugués. Yeah. Hola, yes. Hi, right. Come on. Okay. Thank you. Hi. In this street, you must have Serbian or Montenegro, Bosnian or Croatia, language say vulcanizer. Vulcanizer. Is the name of my shop. Vulcanizer is for repair some stuff on car or bicycle or la la la. You have a rent bike. No, it's our bike. Više para nego gore probavljaju. Nema, ne radi. Nije, on ti neđe gore kod K3, neđe gore da im objasni. No. Thank you very much. Ya he montado el neumático, ahora vamos a ver dónde está el pinchazo. La cubierta está bien, o sea, no tiene ningún pinchazo, ya la he comprobado por dentro y en principio no tiene ningún pincho. Y ahora comprobaré la cámara y buscaré a ver si es que se ha perforado en algún sitio y ha saltado el pincho, no lo sé. Bueno, en cualquier caso, ahora acabo de arreglar esto, ya que salimos en nada, en un día ya tenemos que salir. Y el otro problema que comentaba Blanca que tenemos es el traqueteo de la bicicleta, que básicamente lo que pasa es que cuando estamos en marcha, Blanca, la rueda va bien puesta aquí, va bien fijada, pero sin embargo tiene como un pequeño juego que parecen que podrían ser los cojinetes. Pero bueno, ya sabéis que yo de mecánica de bicicleta, justito. En Budva está, no hay ninguna tienda, la única tienda que hay estaba cerrada. Voy a intentar arreglarlo porque si no, pues a ver cómo nos las apañamos. Lo intento arreglar ahora y a ver hasta dónde llegamos. Es que lo veo complicado, porque no tenemos ni idea de cómo se arregla esto. Continúa la aventura dirección Atenas. Lunes, miércoles y viernes, vídeos a las 6 de la tarde. ¡Hasta luego! ¿No os olvidéis?